cielo! ¡Ha venido alguien a liberarnos! ¡Pásame la memela! ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? ¡Oh, cielo! ¡Cielos, cielos! ¡Ah! ¡Tienes que salvar a Alice! ¡Ah! ¡Despierta, Alice, despierta! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Alice! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No veo nada! ¡Vete, Alice! ¡Sálvame, Alice! ¡Sal de la casa! ¡Corre, Alice! Pobrecilla, después de tantos años, quizás se recupere con ayuda de ese viejo conejo. Eres algo sarnoso, pero me reconforta verte. Y tú, estás amargada. Espero que conserves la curiosidad y la capacidad de aprender. El País de las Maravillas está muy raro. ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Saber a dónde vas es mejor que perderte, así que pregunta. El conejo no es tonto. Y yo tampoco necesito una veleta para saber en qué dirección sopla el viento. Que la necesidad guíe tu comportamiento. No seas mandona. Sigue al conejo. La tierra está destruida, nuestro espíritu quebrado. Me recuerda al asilo. ¿Aquí no hay alegría? Esclavitud y felicidad no pueden habitar en la misma casa. Si hay problemas en el camino, plantéate un salto de fe. Cabalga el viento. Busques líos, forastera. Los agentes de la Reina Roja son despiadados. No le tengo miedo ni a ella ni a sus criaturas. Nunca se lo he tenido. ¡Resistíos! Es inútil rebelarse. Mientras la Reina sea el ama, solo la muerte nos liberará de tanto sufrimiento. O la muerte de la Reina. La meta esencia es la fuerza vital del País de las Maravillas. La de tus enemigos es muy potente. Recolectala y adminístrala. El cuchillo es necesario, pero es suficiente. Recoge lo que pueda ser útil.
Para sobrevivir, solo debes rechazar tu ignorancia. Parece desmoralizado. ¿Van tan mal las cosas? No quieren reconocerlo. El conejo nos dijo que vendría un Adalí. ¿Eres tú ese Adalí? Es posible. ¿Puedes introducirme en la fortaleza de las puertas? ¡Oh, no! ¡No me atrevo! Después de la conmoción nos volvimos imbéciles sin agallas. Casi no me atrevo a cruzar el camino. Pero... dirígete hacia las minas, hacia el pozo más profundo. Encontrarás a uno más sabio y valeroso que yo. ¿Él aún vive en libertad? Toda aventura necesita un primer paso, pero huyesco, pero cierto. Son como escaleras para quienes saben cómo usarlas. ¿Sigues hasta este lugar desierto? Para beneficiarme de tu sabiduría. El ciego valora hasta una visión borrosa. Si fuera inteligente, me agazaparía en este montón de escoria. No soy sabio, niña. Solo viejo. He de hacerme muy pequeña. Del tamaño de un ratón. ¿Sabes cómo puedo hacerlo? ¿Nada más? Sí, eso te lo puedo decir. A cambio de algo. No tengo nada de valor. Tienes valor y tienes salud. Dos cosas que yo casi he perdido. He visto demasiado sufrimiento y fumo demasiado. ¿Qué debo hacer? En el complejo de los guardias naipes hay un diamante muy rudo que tiene una llave. Recupérala. Te compensaré por ello.
una baraja de cartas puede ser graciosa, pero cuando se reparten las cartas y los dados, no es cosa de risa. Ah!